Kaixo? Bueno, kaixo, ongi etorriak eta, bueno, hemen gaude. Feministaldiko azken egunera iritsi gara. Bueno, hasi baino lehen, esatea mai hau izango dela euskeraz eta gazteleraz, orduan, norbaitek behar badu itzulpena gaztelerara, hor kanpoan dago, daude pinganilloak. Hor dago Daniel Izarrio Garte itzultzen, eskerrik asko, eta hemen daukagu ere bai zaina hezkuntzako interpretegak. Mila esker, denoi, eta, bueno, hasiko gara pizkat mai honekin. Izenburua jarri dioguna animaliazkoa bada, politikoa da, transfeminismoaren eta antiespezismoaren arteko aliantzak. Bueno, ez da gai berri bat, antiespezismoarena edo veganismoarena feminismo baitan, baina bai iruditu zitzaigun oso garrantzitsua eta beharrezkoa zala ba, feministaldiko sismika lelopean ekartzea. Bueno, ba, antiespezismoak gauza asko astintzen dituelako eta nik uste dut ere feminista asko astintzen gaituelako eta bueno, gaitu behar digulako. Eta bueno, aurkeztiko dizuet hemen daukadan jendea, hortik hasita daukagu Marian eta Irene Parole Kuirreko kideak. Eskerrik asko hemen egoteagatik eta nire ondoan dago Maialen Zagues, nor antiespeziz Euskal Herri antiespezistako kidea. Bueno, igual nik ez dut gauza askorik esango berai buruz edo bere kolektiboi buruz eta bueno, ingo dugu pizkat elkarrizketa bat denbora honetan eta bueno, ba igual gonbidatuko dizuet zuek zuen proiektuak aurkestera. Hasiko gara zurekin, Maialen, así que bueno, nahi dezuenean. Vale. Bueno, kaixo denoi, esan dizuten bezala norreko kidea naiz, Maialen, eta bueno, nor da Euskal Herri mailan jarduten duen eragile antiespezista bat, batez ere komunikazio arloan aritzen gerana, talde txikia da, eta bueno, ba, gure helburuak hori komunikazioa bitartekotzat hartuz, badira, Euskal Herriko mugimendu antiespezistan dagoen aniztasuna ikusita eta sortu diren, azken urteetan sortu diren talde txiki guztiak ezagututa, normalean lokalean egiten dutenak lan, ba pixkat kontatu ahal izatea, zer ari den pasatzen Euskal Herri mailan antiespezismoan, zer egiten duten talde horiek, eta igual komunikazio kanal bat bezala izatea, ba beraiek egiten dutena kontatu. Zaldi berean, ba ekimenak egiten ditugu, erabateratuan, ba, azaroak batean urtero manifestazioa konbokatzen dugu eragile guzti hauekin, eta pixkat helburua da ba, indartzea, saretzea, ez, eta mugimendu antiespezista txiki hori ba, gerozetan diago eta indartsuago izatea. Eta bueno, azken helburu bezala edo, hau dena euskeraz egin nahi dugu, euskera delako gure hizkuntza, eta garrantzitsua iruditzen zaigulako ba, eduki hori eskuragarri egotea euskeraz ere, eta horregatik ba, ekoizpen ezberdinak egiten ditugu, dokumentalak, liburuak orain kontatuko dizuet pixkat. Bueno, hau da urtero, bueno, azken lau urteetan konbokatu dugu manifestazio antiespezista, Bilbon ematen dena, azaroak batean, veganismoaren egunean, eta bueno, topaketak ere egin ditugu, elkarbiltzeko, hitzaldiak antolatzeko, gai honen inguruan. Lehenengo urtean izan ziren presentzialak, Hernaniko Urumea zentro autogestionatuan, eta urrengoak izan ziren online, bazkenean pandemia medio, ez, ba, guzti hau jarraitu nahi genuen, baina igual, ba, etzegon hain errez, orduan, deitu genitun toki ezberdinetako militante eta aktivistak beraien esperientziak kontatzeko eta gai ezberdinez ez, osea antiespezismoarekin gurutzatzen ziren gai ezberdinez hitz egiteko. Oraindik ikusgai daude YouTuben, bi ikerketa ere egin ditugu, bata lehenengoa izan zen Euskal Herriko hainbat hiltegitan, 11 bisitatu genituen, eta ba, bertan pasatzen zena kontatu nahi izan genuen, ez hainbeste ematen diren lege hauste edo bortizkeriaekin, baizik eta ikusita nola normalizatzen den, ez? Euskal Herrian animaliko purua hau hiltzea,
ezer gertatuko ez balitz bezala, ez? Ba, kate horren normaltasuna eta ba, ekoizpen honek zenbateko oraino min sortzen duen ikustea, ez? Bueno, aurrekoan hori, zoen eta akuarioen inguruko beste ikerketa bat egin genuen, batez ere Euskal Herriko bisitariak joaten ziren zentroetara, eta pixkat bildu genituen ba, bertan kontatzen ziren gezurrak, ez? Animalien ongizateri buruz, bernaturatzearen inguruan, ez? Deskubritu genuela ba, bakarrik 0,1 bernaturatzen zirela, ez? Bertan zeuden sendatzeko animalien. Barkatu. Vale. Bueno, aterpetuak liburua izan da Tras los muros argazkilariaren liburu bat, euskeratu deguna, eta ba, izan da euskerazko lehen liburu antiespezista, printzipioz, itzulpen hau, eta pixkat biltzen ditu babesleku batean erreskatatutako. Vale. Bueno, babesleku batean erreskatatu dien animalien historiak kontatzen ditu, ez? Eta nola, ba, norbanako horiek badaukaten izaera propio bat eta esplotaziotik kanpo eta industriatik kanpo, ba, zenolako portaerak dauzkaten, ez? Beste itzulpen batzuk, fantzineak itzultzen egon gera, gure weborrian eskuragai daudenak, eta gero egin genuen ere ikusentzuneko proiektu bat izan zela elkarrizketa ezberdinak egitea Euskal Herriko eragile antiespezistei, eta pixkat beraien lana kontatzeko edo elkarrizketa hauek dokumentatu genitun. Aurrek urtean kaleratu genuen gizakizbertze aldizkaria dela hiru urte hauetan egin diren artikulo, ekitaldi eta hainbat lanen rekopilatorio bat bezala, kanpoko mailan daukazuela eskuragarri, eta hemen bai euskeraz idatzia dago dena, iritzi ezberdinak jaso dira, eta izan da igual gure publikazio rekopilatorio bat bezala, ez? Eta azkenik, orain aurkeztu berri dugu errekale horren, lorratzean dokumentala, dela pixkat dokumental bat kontatzen duena nola iritsi den, osea, nola zegoen antiespezismoa mundu mailan, ez? Eta nola iritsi zen Euskal Herrira, eta orduan hemen zer landu den, zer egin den, nola iritsi den, eta gaur egungo iritziak, planak eta perspektiba ezberdinetatik. Eta hori izan da pixkat norrek egin duena azken lau urte hauetan. Orduan hori dena aurkitu dezakezue nor.eusen eta bueno, hori orain arte. Ah, me ponen las gafas, casi, no veía nada. Hola, yo soy Irene Sala, y ella es Marian Torres y somos las editoras de la revista Parole de Queer. Parole de Queer nace en el año, bueno, para quien no sepáis, pues voy a poneros en contexto de, bueno, de lo queer, de Parole de Queer, nace en el año 2009 en Alacant. Y lo que intentamos en aquel momento en la revista, el objetivo que pretendíamos era, visibilizar las prácticas y todo lo que se estaba urdiendo, tejiendo en torno a lo queer, tanto a nivel mundial como en el Estado español. Para que os hagáis una idea de todo esto, me tengo que retrotraer un poquito a lo largo de los años y me tengo que situar en la Barcelona del 2000, o sea, que me voy 20 años atrás. Para que os hagáis una idea de todo esto, yo llego a Barcelona en el año 2000, digamos, y llego de mi pueblo y llego a estudiar aparentemente, pero realmente llegué a liberarme. Es decir, hacerme bollera, eso está claro. Evidentemente me hice bollera, me lo pasé muy bien, como podréis imaginar, pero me di cuenta de que, bueno, de que con ese grupo de gente con el que bollas que convivía, solo me unía a eso, que éramos bolleras, pero era un componente como muy identitario, pero a mí me faltaba como un componente transversal, que yo en aquel momento no sabía lo que era la palabra transversal, imaginaros, sino que, una visión del mundo, digamos, más amplia. Afortunadamente encontré a esas nuevas amigas. Y en uno de esos tiempos, mi pareja de entonces me dijo, vente a un centro de cultura de estos que habían en Barcelona, que va a venir un tal Preciado a hablarnos del manifiesto contrasexual. Yo me enfadé, porque pensaba que venía Natibel Preciado, imaginaros el nivel de mis referentes, y que venía a hablarnos de una charla contra el sexo. Ahí me enfadé muchísimo, dije, qué barbaridad.
Afortunadamente, ni era Nativa el Preciado, ni era Una charla contra el sexo, afortunadamente era Paul Preciado, año 2001 estamos, y nos iba a hablar del manifiesto contrasexual. Vale, fuimos, llegamos a los baños y vi una persona alta y corpulente, así como yo, que estaba cortando el mechón de cabello y se estaba poniendo un bigotito y una perillita. Claro, imaginaros, yo venía del pueblo, aquello era, yo no sabía lo que era performatividad de género, no sabía lo que eran los talleres de la Kings, y mi cabeza hizo una explosión. Y no solo hizo una explosión en aquel baño, sino hizo una explosión también en la charla que nos dio Paul, porque Paul nos habló de muchas cosas que, claro, nos habló, por ejemplo, de performatividad, nos habló de biopolítica, nos habló de Foucault, nos habló de, pues no sé, que el Dido era la muerte de Dios, no sé, era como todo aquello, para mí fue como una charla súper impactante que me quedé como, dije, madre mía, tengo que deciros que en aquel momento no entendí gran cosa, o sea, a nivel conceptual o filosófico no entendí nada, tengo que deciros, pero sí que esa charla, a un nivel emocional, sí que yo creo que conectó con aquella niña tortillera, con aquella niña marimacho que vino de su pueblo, de Muchamel, un pueblo de Alacant, y de alguna forma me dio a entender que ese mundo que Paul nos estaba contando con nuevos conceptos que estaban construyendo un nuevo mundo, era un mundo en el que yo quería habitar. Ese mundo sí que era el mundo donde yo quería estar. Y eso para mí ha sido lo queer. Por eso ese contacto con Paul B. Preciado y su manifiesto contrasexual, para mí fue como... Y luego, por ejemplo, en aquella charla estábamos Itzi Arciga, luego las amigas de Posop, las amigas de Orgía, las amigas de Quimera Rosa. Creo que fue como un giro que nos dio la cabeza a todos. Y bueno, y ahí empezamos un poco a saber qué era lo queer y a trabajar lo queer. Vale, esto a nivel institucional sucedía esto. ¿Qué más sucedió a nivel institucional en aquella Barcelona del 2003? Imaginaros. Pues que pasó un maratón posporno. De repente me vine de mi pueblo, que no había visto ninguna película porno, me vi haciendo una película posporno dentro del MACBA. ¿Qué significaba esto? Bueno, Preciado nos introdujo el concepto posporno, que luego trabajará lo queer, y bueno, rodamos una especie de peliculita allí y la gente nos veía por fuera. Y bueno, ahí descubrimos también un nuevo concepto. A nivel institucional, la Barcelona del 2000 fue una Barcelona, un hervidero, y los centros culturales, y de la mano muchas veces de Paul, trajeron a Annie Sprinkler, a Donna Haraway, a Judy Butler, a Dea Grace Volcano, a Paco Vidarte, Sejo Carrascosa, Javier Sáez, Carmen Romero Bachiller, que nos presentó El eje del mal es heterosexual. Es decir, hubo una confluencia allí muy vibrante y muy divertida. Y luego también la disidencia necesita de espacios sociales para poder interactuar y para poder urdir alianzas. Y entonces, por ejemplo, evidentemente ya sabíamos lo que era posporno, pues hicimos Queerruption, hicimos Sex Parties, donde llevábamos aparte ese posporno que nos habían dicho que existía. Hubo también una Queerruption y luego, por ejemplo, fundamos una asociación que se llamaba Ningún Lugar, donde pasábamos cortos, pospornos, cortos queer. O sea, fue una época muy vibrante donde surgieron los colectivos que os he dicho como... las Posop que os he contado antes, las Quimera Rosas, Orgía, bueno, compañeras de lucha. Bueno, entonces, en un punto determinado ya teníamos contenido. Teníamos a Paul Preciado, que nos apoyaba también y estaba dispuesto a escribir en la revista. Y nos faltaba un diseñador, ¿eh? Entonces, Paul nos presentó a Nack Scratch, que aquí quiero agradecerle todo el trabajo desinteresado que hizo por Parole y que convirtió a Parole, yo creo, que unas joyas queer que las podréis ver en nuestro blog. Podéis descargar todos los paroles de queer. Ya teníamos diseñador, ya teníamos contenido y, bueno, entonces, sobre el 2008-2009, Marian y yo ya decidimos que teníamos que, todas esas prácticas que habíamos aprendido, queríamos hacerlas en una revista. El tema estaba que no sabíamos si sería una revista o financiada, o sea, que fuese gratuita o fuese de pago. Como tenemos la perspectiva de lo queer, para nosotros lo queer es una teoría de la liberación, digamos, liberadora, porque nos libera de la subjetividad dada, de la subjetividad impuesta dentro de esta dictadura del género, ¿no? Entonces quisimos, y ahí el nombre de Parole de Queer, porque para nosotras Parole de Queer era como una palabra de Dios, ¿no? Una palabra de verdad, pero en Parole que suena como más maricona, digamos, más nuestro rollo, ¿no? Entonces, hicimos del año 2009 al 2010, hicimos 6 paroles de queer en papel cuché. Bueno, eso, el tema del que estaba contando que me he ido, de la gratuidad o del tema del pago. Finalmente se decidió que fuese gratuito y Marian y yo nos recorrimos, ¿no?, infinidad de museos, teatros, para conseguir publicidad.
Y además decidimos dejar la revista en cualquier espacio. Es decir, nuestra intención era que la gente viese ese mundo que habíamos visto nosotras en Barcelona, ¿no? Y que habíamos, y que para nosotras suponía una liberación de nuestra subjetividad. Entonces lo dejamos en museos, las revistas se dejaban en museos, se dejaban en espacios culturales, en asociaciones culturales, incluso dejamos en algunos bares, incluso en algún after. Que a mí me gustaría saber después, la persona que lo hubiese cogido el after al día siguiente, ¿no? ¿Qué pensaría de todo esto? Entonces, los paroles de queer, como os comentaba, hemos hecho 7 números en papel y los dividimos en cada parole tenía una temática. Así, por ejemplo, el primero era una declaración de intenciones y hablaba sobre lo queer. Entonces, la editorial, ¿no?, es una declaración de intenciones. Aquí hay un artículo maravilloso que os recomiendo, que es de Paul Preciado, que justamente habla de esto, de la historia de lo queer, qué era lo queer, ¿no? Y es un artículo que os recomiendo fervientemente. Aparece también Itzi Ziga, que nos ha acompañado en esta aventura y desde aquí también doy las gracias. Y justo en este artículo también ella habla de ese gong que sintió en aquella charla de Paul, que yo creo que nos cambió la vida a todos. También reflejamos a De la Grace Volcano, en el parole de Queer 2 intentamos hablar de los géneros, de su construcción, vuelve a salir Itzi, vuelven a salir las hormigas del colectivo Orgía, el parole de Queer 4 fue sobre posporno, intentábamos, bueno, hablar de qué era el posporno y qué era eso del posporno, también salía el colectivo Posop, las amigas de Posop, Annie Sprinkle, que la habíamos conocido también en Barcelona. En el 5 hablamos sobre el cyborg que nos que Donna Haraway nos presentó e intentamos, bueno, qué era esto del cyborg. Y bueno, fijaros, esas son las primeras frases que pusimos cuando ya descubrimos que todo era una construcción, que no había nada natural y ya nos dimos cuenta que hasta ese deseo que pensamos que es algo natural, no lo es una construcción. Yo para acabar simplemente quería acabar con una, bueno, decir que para nosotras parole de queer ha significado, o sea, o hemos intentado que en cada parole reflejar esa libertad o que nosotras, bueno, vivimos o hemos vivido a través de lo queer. Hay un artículo de Paul Preciado hablando con sus padres sobre Judy Butler. Y los padres, como muy contrariados, le dicen, pero no entendemos, si no es hombre ni es mujer, ¿qué es? Y dice Paul, es libre. Y esa libertad es la que hemos querido transmitir con cada parole de queer. Es que ricasco, Marian. O sea, yo creo que ha sido como muy interesante ver todo ese... esa genealogía tan situada, aparte, en tu propio cuerpo, ¿no? Desde tu pueblo de Alacant. Ahora quería preguntaros también a vosotras, no sé si Irene vas a hablar tú, ¿no? ¿Cómo se da esa transición, ¿no? Ese transitar de parole de queer hacia el antiespecismo? Es que las diapositivas están de Mayale del orden, por eso os digo. Igual se ha pasado... A ver... Sí. Sí. Bueno, pues. Bueno, pues ya espera. Sí, luego lo que queráis, ¿eh? ¿Qué pasó ya, Marian? Sí. Hola, buenas. Encantada de que nos hayáis invitado aquí al Feministalia. Además, hoy es 20 de noviembre, que creo que es un buen día para hablar de las vidas que importan, de las que no importan. Bueno, para empezar también a hablar de la transición de parole de queer al transfeminismo, también tengo que retrotraerme un poco y hablar un poco de mí, porque yo en el 2009 me hago vegana. O sea, me hago vegana por pura empatía de ver lo que, de saber lo que le estamos haciendo a los otros animales, ¿no? Y al principio, o sea, yo consideraba que era como una cosa personal, pero lo personal es político y esto personal, esta decisión personal que tomé un día, se convirtió en político y se convirtió en un parole de queer 10 años después. Entonces, bueno, al principio no, pues sí, era vegana, pero bueno, no teníamos un cuerpo armado muy teórico, ¿no? Pero poco a poco fuimos entendiendo que si como queers habíamos sido alejadas de lo que era humano y tenemos que entender la categoría de humano como... como un mecanismo de opresión que nos ha dejado fuera, pues también deberíamos de acoger a lo animal, ¿no? Y que no podíamos estar haciendo
y no podíamos estar oprimiendo a otros cuerpos que habían sido alejados del humano, y es lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque si como feministas, transfeministas, personas preocupadas por el bienestar de todo el mundo, intentamos currarnos el no ser sexistas, no ser capacitistas, no ser machistas, entonces quizás hay veces que la última frontera que nos queda por saltar es la de la especie, ¿no? Porque ser de diferente especie no te hace inferior, porque los animales, los otros animales también son seres sintientes que tienen conciencia de sí mismo. Entonces, ¿cómo les podemos hacer todo esto? ¿No? ¿Cómo les podemos hacer todo esto? Bueno, decir que, bueno, durante un tiempo yo, o sea, fue algo íntimo mío que no trascendía para lo de queer, ¿no? Pero luego, en el 2014, hubo un... Creo que ahí fue cuando, como Parole de Queer, empezamos a hacer evidente una decisión personal, y fue en el 2014 que Paul Preciado sacó un artículo en el que decía que el humanismo, que el especismo no es un humanismo, ¿no? Y ya hacía referencia a esto, que nosotros, como mujeres, como cuerpos disidentes, como racializadas, como habíamos salido del espectro humano, y con lo cual no teníamos que... Habíamos salido del espectro humano y nos teníamos que agarrar a la animalidad e incluso a lo transhumano, ¿no? Bueno, luego, vamos a hablar muchas veces de... esto es un paréntesis, ¿no? Vamos a hablar muchas veces de referencias de Judy Butler, de Mónica Witty, de Paul Preciado... He de decir que ellos no trabajan específicamente en el ámbito de los estudios críticos animales, pero sí que nos dan las herramientas para poder hacer estos trabajos. Entonces, es importante saber esto, ¿no? Bueno, ya cierro paréntesis. Y bueno, luego llega el año 2015, ¿no? Y para nosotras yo creo que hay un momento que es el momento irreversible en todo esto, y es conocer a Katia Faria. No sé si sabéis quién es Katia Faria, pero Katia Faria es doctora en filosofía ética, y además es un referente en todo el ámbito del Estado español, incluso yo creo que en Portugal y en más sitios, de temas antiespecistas. La conocimos en un Vegan Fest en Alacant, ¿no? Y estaba dando una charla sobre feminismo y antiespecismo, ¿no? A raíz de eso, empezamos a cultivar una profunda amistad, y para nosotras fue, Katia Faria nos nutrió de todos los conocimientos que podemos tener de antiespecismo y transfeminismo, porque nosotras no somos teóricas, nosotras tenemos una revista que ha sido lanzadera de muchas voces y ya está, pero ella, o sea, es una persona que nutre todas estas cosas. Más tarde llegó el año 2019 y era el 10º aniversario de Parole de Queer. Katia nos propone hacer una revista. Nosotros al principio le dijimos que no, porque estábamos metidas en otro proyecto. Nosotros somos guionistas de Superbollo contra la Lefa, que es la Liga Exterminadora de Feminazis. Y entonces ese proyecto se estaba terminando, no teníamos energía. Además, con los paroles, con eso de que eran gratuitos, estábamos endeudadas. Aún no habíamos pagado la deuda y no nos queríamos meter otra vez en un berenjenal. Pero Katia nos dijo, mira, yo os ayudo a editar la revista junto con Chris Chica. Nos dijo, y además hacemos un crowdfunding. Le dijimos que sí, y bueno, y se hizo la revista. Esta revista ha traído a gente de todo el mundo, ¿no? Para tratar temas antiespecismo desde distintas perspectivas. Ha traído gente de Argentina, de Colombia, del Estado español. Se ha hablado de muchos temas, se ha hablado de mitos gordofobos y veganismo. En esta revista participaron Patrice Jones, que es una persona que gestiona un santuario en Estados Unidos, y que además la gestión de este santuario, dentro del santuario da clases o da cursos de cómo considerar, se ha utilizado la naturaleza para denostar, por ejemplo, la homosexualidad, diciéndonos que la naturaleza en los animales
no existe la homosexualidad, cuando esto es mentira, ¿no? Yo no sé, ¿sabéis lo que es un santuario de animales? Sí, ¿no? La mayoría. Bueno, es un santuario de animales, es un sitio donde, ya he hablado un poco, donde van a parar animales mal considerados de granja, que vienen de la explotación, que vienen con maltrato, bueno, si hay posible, si los que llegan al matadero no son maltratados. Muchas veces son animales con cierta discapacidad porque la industria de la explotación animal a los cuerpos CRIP no los quiere y directamente los tira a la basura. Entonces, estos animales, muchos acaban ahí, en estos santuarios, donde se les da una vida digna y además para mí son espacios como para reparar la deuda que considero que tenemos como humanos, como animales humanos, con estos animales por todo el mal y todo que le hemos hecho y que le seguimos haciendo. Luego también estaba Gabriela Parada, Laura Fernández, Manga Piñero, que es la que hablaba sobre mitos de gordofobia y veganos, Chus García, que es una poeta que creo que conocéis aquí en Feministalia, ¿no? Ha venido a Feminist. Bueno, pero es una poeta bastante conocida. Jesús A. Rodríguez y Liliana Felipe, que son de México, y una senadora, y además también tienen otro santuario. Katia Faria, que nos habló de xenofeminismo y antiespecismo, y luego el colectivo Inuca, que es de Argentina también, es de Colombia, y tratan temas antiespecistas, tratan temas posporno desde una perspectiva antiespecista. Luego también estaba Fernanda Guaglianone, que también habla de temas de posporno, y Seito Foye, que habla de temas de comunicación audiovisual en el antiespecismo. A ver, hacer este parole de queer fue muy difícil. Fue muy difícil porque nosotras tenemos una tradición, lo que decíamos antes, ¿no?, muy erótico-festiva valenciana, y así como tomarnos las cosas con humor. Y claro, hacer un parole de queer así, que hable de antiespecismo con esa perspectiva que nosotros teníamos, pues era difícil, ¿no? Y al final, bueno, pues lo hicimos, pues, como hay que hacer, ¿no? Además, otra cosa que hay que apuntar, que como esta vez había un confunding, o sea, todas las páginas que ocupa el parole de queer, se intentó hablar de los máximos temas posibles y que cupiesen el mayor de activistas posibles, ¿no? Luego, yo, para terminar, para nosotras hacer el parole de queer supuso una manifestación pública y directa de lo que entendíamos que debería ir el parole de queer, el queer y el transfeminismo, y es hacia el antiespecismo. Porque lo que no podemos es estar sometiendo a los otros animales cuando sabemos que son seres sintientes, que tienen la capacidad de discernir qué les gusta y qué no les gusta, que sienten y padecen de la misma manera que nosotros, y solamente por la especie le estamos haciendo lo que le estamos haciendo. Y para acabar, me gustaría hacer, ¿no?, como siempre vamos a hablar de estas cosas, pues me gustaría hacer una reflexión, porque Mónica Wittig, no, hay en un libro, en El pensamiento heterosexual, habla de la conciencia del opresor, ¿no? Y entonces dice que si tú a lo largo de tu vida has tenido uno o más esclavos por derecho, estás participando en esa opresión. Vamos a hacer una comparativa. Ya hemos dicho, o sea, los animales son nuestros esclavos, porque los violamos para que tengan leche. Los matamos, los hacemos servir en juegos, con lo cual son nuestros esclavos. Entonces, si son nuestros esclavos, vamos a por un ejemplo. Desde que empezó el Feministalia, la gente que no... ¿Cuántos esclavos ha tenido? O sea, creo que es un pensamiento que cuando lleguemos a casa lo tenemos que asumir y ver qué hacemos con esto. Vale, orain zuri galdetuko dizut, Maialeni, nik uste dut mai hau edo mai hontan aliantza batzuk ikusten direla eta ikusiko ditugula gehiago, ez?
Orduan, ba, galdetu nahi nizun, ze beste mugimenduekin aliantzak egiten dituen antiespezismoak, maia teorikoa nahi badezu, baina batez ere, ba, maia lokal eta nazionalean, zeintzut dira adibidez Euskal Herrian espezismoarekin aliantzen diren mugimenduak, edo beste kolektiboak, edo beste modu batean esan da, ze topatzen du antiespezismoak Euskal Herriko espazio politizatuetan? Vale. Ba, bueno, galdera, zaila da. Lehenengo aliantza hemen, ez? Osa, oso pozik nago hemen egoteaz, beraiekin mai ingurua konpartitzeaz. Eta hori, osa, simbolo honek edo hemen egoteak ere ja, ba, asko esan nahi du mugimendu antiespezistaren zat, ez? Hori, nik irakurketa pixkat lokala egingo dut gure bizipenetik, eta daukadan trajektoria txikiarekin, ez? Baina, bueno, nik gure analisia edo Euskal Herrian gertatzen zaigunaren inguruan da geroz eta gehiago gerela rekonozituak, ez, mugimendu politikoaren parte bezala, ez, eta adibidez, ba, duela urte batzuk askekintzak ekintza baten ondorioz sekulako errepresioa jasantzunean multa ezugarrekin, ba, bai egon zen babesa, besteragileek, ba, bueno, osea, gure kide edo izan ziren, ez, eta hori ja bada, ba, ideia, bueno, rekonozimendu bat militante bezala eta ideia politiko balido baten bueltan, ez, mailan egotea ja gaia. Osa hori, uste eta arreta hondia, geroz eta hondiagoa dagoela, horrelako espazioetara etorre gaitezkela animalien inguruan hitz egiteaz, ez, orduan nik ikusten ditut aliantza aukera pila bat zentzu horretan eta geroz eta gehiago daudela ere. Kontua da, ba, askotan, igual, bai gertatzen zaigula, ez dakidagala noraino, den behin rekonozimendu hori daukagun puntuan, ez, militante bezala, kide bezala, toki bat, espazio batean, gauzak veganoak direnean, ez, ez zote den guri zaintza, oza, gu, hemen gauden on zaintza, eta ez benetako kontzientzialdaketa bat animaliekin harremantzeko moduaren inguruan, ez, oza, nik uste dut, hausnarketa hori iristeko dagoela, edo iristen ari dela orain, ez, oza, asko eskertzen da, oza, oso positibo bat da, ba, guri ahots hori ematea, guri zaintza hori ematea, baina nik uste orain, ba, gure sartu behar garela hor pixkat presioa egiten, esateko, ei, ez gara lagu, ez, oza, privilegioa zari garenean, ez gara lagu, direla animaliak, eta igual borroka oso zaila da bereziki sujetuak ez garelako gu, zapalkuntza ez garelako gu jasotzen ari, ordan, beste norbaiten izenean edo, etorri behar izatea, kontu guzti hau kontatzea, ba, nahiko posizio zaila da, ez? Eta beti horregatik ere, uste dut, ba, egon behar dela hausnarketa ideologiko bat eta errebisio bat denbora guztian, ba, oinarri teoriko horiek ere aurrera egiteko. Eta zentzu horretan, ba, esaten un, ez dakidala ere ulertu den antiespezismoa zer den, gure inguruan behintzat, uste detelako kapitalismoa oso-oso azkarra izan dela borroka hau barne hartzen. Eta iritsi direla lehenengo hamburguesa veganoak animalien aldeko borroka bat baino, ez? Osa, presentzia gehiago euki du, orduan normala da, ba, mezua oso gaizki ulertzea, eta esatea, ba, jendea zertaz ari da, ez? Eta gainera, kompatiblea den edo ez, beste planteamendu, ba, desazkundearen inguruko planteamendu batzuekin, edo beste gauza batzukin, ez? Porque aurkeztu digutena, nolabait, ja malinterpretatua dago edo, ez? Orduan, hola, pixkat oinarrian jartzeko, eta ikusteko zergatik guretzat oinarrezkoa den, ba, lehen hitz egiten zuten transversalidade hau, dela gu animalien alde gaudela hemen, ez dugulako inor esplotatua nahi, ez animaliak ez inor, ez dugulako inor dominatua nahi, ez? Eta hori beste zentzu askotan ematen da ere, ez? Eta orduan, eta gero azkenik, ba, haien bizilekuak eta haien espazioak ere gureak egiten ari geralako, toki gabe geratzen ari dira, eta bar handi bat. Orduan, borroka antiespezista oinarrian eta ideia hauek jarraituz, feminista izan behar du, ekologista izan behar du, ez? Osea, logika guzti hauen atzean dago beste dana, ez? Orduan, kuriosoa da, ba, esaten digutenean, animalien gatik, bai, baina gizakiak ez, da, como, a ber, ez, osea, gure oinarrizkoena da, inorrez dominatzea, ez? Eta horregatik, aliantza baina gehiago, esango nuke, dena barne hartzen duen
ba, diskurso batekin lan egin nahi degula, norren behintzat, nahiz eta gero, ba, esaten dizu edan bezala, badauden veganismoaren bueltan egin diren beste gauza asko, ez? Baina guretzat oinarrezko ideia, antiespezismoaren ideia, hau da, eta orduan, ba, aliantza horiek, espero dugu, ba, iaia bakarrik etorriko direla, komprometituak ba gaude, benetan hau izatearekin egin nahi dugun lana, ez? Orain arte norrek eragile bezala eduki dituen aliantza txiki batzuk edo kontatu nahi dizkizuet, bueno, lehenengo korrikaren parte hartzea, ez? Osea, gure konpromezua euskerarekin eta lehen kontatzen dizuen ekoizpen guzti horiekin. Duela bi urte Palestinako militanteak ezagutzera joan ginen, antiespezistak direnak ere, eta horren bueltan lanean egotera, eta pixkat komunikatzea mugimendu antiespezista barrurako, nola baita esateko, zer ari den gertatzen Palestinan. Ze zoritxarrez, lehen kontatu dizuedan bezala, kapitalismoak gure mugimenduarekin eginduna da desitxuratze oso bat, eta Israel saltzen da munduko estatu vegano onena bezala, eta hori batzuetan barruan ba, sinestua izan da, ez? Eta horretarako norrek egin du lan hau, eta saiatu da ba, palestinarrekin lana egiten, benetako transversalidade hori aplikatzeko, salda badago, egon ginen, eta lehen esaten izan bezala, hemen egotea ja, osa niretzat, osa nire dira bi gauza zinditu dana banan du, ez feminista eta antiespezista izatea, ba, besteengatik borrokan ari naizelako, baina nire izatea ere hemen dagoelako, ez? Eta azkenik urte honetan ba, iraultza txikien kanpadan parte hartu dugu, ez dakit ezagutzen dezuten iniziatiba, baina ba, izan da pixkat mugimendu oso anitzak elkarrekin batu eta ideia guzti hauetaz hitz egiteko lehen esaten izuen horrengatik. Osa, gure helburua mugimendu antiespezista bezala Euskal Herrian delako, ja dagon euskaldunon euskaldun politizatuen masa guzti hori eta diskurtso hau eta borroka hau, ez? Iraultza bat egiteko momentu hau izan dadin animaliak ere kontuan hartuz, ez? Eta hori da gure militantzia. Osea, gu politikoak gara, lanean gaude benetan sistema hau irauli nahi degulako eta gu gatoz esatera animaliak ere hor sartu beharko genituzkela. Hori da pixkat gure irakurketa edo. Eskerrik asko, Maialen. Bueno, creo que también en ese sentido de hablar de alianzas, ¿no? El transfeminismo sí que tiene mucho que aportar, ¿no? Para hablar de cómo confluyen y cómo surgen todas estas, bueno, estos movimientos que se juntan, ¿no? Para hacer algo como más grande o más juntas, ¿no? Por lo menos. ¿Qué pensáis que pasa, ¿no? Os pregunto a vosotras, Parole, ¿qué pasa cuando el feminismo se desplaza hacia otros movimientos, hacia otras posiciones, ¿no? Como en ese transitar, ¿qué pasa ahí? Que estoy pensando también en alianzas y en sinergias, por supuesto, pero también en conflictos, ¿no? ¿Qué clase de conflictos se dan? No sé, ¿cómo habéis visto ese tema durante vuestra trayectoria dentro del transfeminismo y cómo lo veis ahora también? Mira, yo voy a empezar hablando qué aporta el transfeminismo y Marian nos dirá un poco de conflictos, alianzas y tal. ¿Qué aporta el transfeminismo a todo esto, el antiespecismo o cómo confluyen? Hay una frase que a mí me encanta de Judith Butler que dice que el género es la última y la más difícil batalla por librar. Y yo hoy aquí me atrevería a decir que no solo el género, sino el especismo es la más batalla, vamos, brutalmente difícil para librar. Cuando, si, de posiciones queer, se nos dice que, bueno, que el patriarcado está construido con binomios, ¿no? Hombre-mujer, hetero-gay, capaz-incapaz, blanco-racializado y nos dice justamente además que las binomios, categorías, el binarismo está construido por el patriarcado para oprimirnos y que son categorías políticas, son categorías culturales, no son naturales, porque si fueran naturales ya no saldríamos nunca más de esa opresión. Pero entonces, ¿qué sucede con el especismo? Yo para que hagáis una idea del supremacismo humano y del binomio humano especista, el supremacismo humano está aquí y el especista está aquí. ¿Qué entendemos por especie? Es que la especie lo dejamos ahí como un cajón pequeñito, como si fuese nada, pero estamos hablando de más de un millón de especies, más de un millón de especies. Un colectivo tan diverso que lo queer debería abrazarlo, porque es tan diverso como lo queer, esas especies. Eso por una parte. Ese es más de un millón de especies, está formada por millones de individuos que este especismo lo tiene condenados a la nada, no son sujetos de derecho. Entonces, como queer, yo me pregunto,
si se nos ha dicho que los binomios son una construcción cultural y política para oprimirnos, ¿a qué estamos esperando todos para no estallar el binomio humano-especie? ¿A cuántas especies estamos oprimiendo cada día? Yo creo, ya con eso termino, que ya los transfeminismos, ya, yo creo que hoy ya o a partir de ya, urgentemente, nos tenemos que bajar del pedestal de millones de cadáveres con el que estamos instalados y ya incluir a esos animales en nuestra asamblea. Creo que es prioritario, vamos. Y bueno, y en cuanto a los conflictos que suceden, pues mira, yo... a ver, nosotras cuando empezamos a publicar cosas en Parole de Queer, nos han llegado a insultar, ¿eh? Nos han llegado a insultar y a decir de qué íbamos, que si Hitler era vegano, ¿sabes? Que era vegetariano, como si los generales que tenía ahí no fue también, o sea, como si el veganismo tuviese que ver algo con eso. Luego, también ha habido muchos silencios por parte del transfeminismo. O sea, no decir nada para no cagarla, pero tampoco apoyar, ¿no? Y ya sabemos que, bueno, los silencios son un no apoyo, ¿no? Tú pones un artículo de algún filósofo transfeminista en las redes nuestras y tienes 2000 likes. Y pones algo de antiespecismo y es como el vacío, ¿no? Luego también hay veces que ha habido conflictos de que se nos ha acusado de que como que somos antiespecistas no tenemos en cuenta a los humanos, ¿no? Cuando esto es totalmente, ¿no? Como decía Mayalen, totalmente falso, porque el antiespecismo es totalmente transversal y quiere mirar otras luchas, ¿no? También mirar otras luchas. Sí que es verdad que esto poco a poco está cambiando. Y desde hace un tiempo hay mucha gente, sobre todo la gente joven transfeminista, sí que ya empieza a tener en cuenta el problema antiespecista en sus agendas, ¿no? Entonces, poco a poco, pero yo creo que muy poco a poco empieza a cambiar. Pero bueno, y como decía Mayalen, pues mira, ahora vas a una manifestación y sí que puedes ver un bloque antiespecista transfeminista. O vas a comer... Y bueno, y tienen en cuenta estas cosas, pero bueno, qué valor tienen, ¿no? Y luego también hay conflictos, por ejemplo, que cuando tú hablas de antiespecismo, pues, por ejemplo, te dicen que es algo totalmente occidental, cuando esto es mentira también. Porque en este momento, por ejemplo, están viniendo de Ayala discursos mucho más potentes de lo que se están produciendo aquí, en Europa, que nos dan mil vueltas y para eso, por ejemplo, tenéis la revista ILECA, que es el Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, que está gente como Anaí, como Micaela, que se está volviendo un referente a nivel mundial de antiespecismo, transfeminismo, ¿no? Luego, otras cosas que nos han dicho y que nos han metido en conflicto, que el veganismo es burgués, cuando es totalmente... El veganismo es una forma de repente de entender, de cambiar tu mundo, porque, o sea, tu cesta de la compra es más política que tu voto, porque eso te dice todo de ti. Entonces, no es para nada, o sea, es totalmente antiburgués, porque ocupa muchos espacios. Que, o sea, eso, más o menos son esos los conflictos que os han dado. Sí, un poco, aparte, cuando has dicho, ¿no?, la crítica esta de que el veganismo puede ser occidental, me he acordado justo de una vez escuché a las crudas cubenses, ¿no?, desde Cuba, que ya son veganas, hablando, ¿no?, de en claro, Cuba, ejemplo, somos veganas, somos feministas, ¿no?, o sea, no tiene nada que ver con... O sea, y hay muchos discursos así. O sea, yo, de hecho, yo, o sea, la extensión, la ganadería, como la conocemos aquí, es... una cosa totalmente colonial, porque en Ayala no existía eso, o sea, antes de llegar el hombre blanco europeo a joderlo todo, no existían esas cosas, o sea, fue algo impuesto, los cerdos y las vacas fueron llevados ahí, es algo totalmente colonial, o sea, que se queme el Amazonas para darle de comer al ganado que se cría en Occidente es seguir colonizando. Eso es lo que tenemos que mirar desde aquí, desde nuestra perspectiva blanca y europea. May,
Bai, ba, horrekin pixkat jarraituz, batzutan iruditzen zait igual veganismoaren aurkako diskurtzoak alde batetik direla, bueno, ja esan dezue pixkat, ez? Biologismoari lotuta daudela, ez? Ba, gure naturan dago animaliak jatea eta bar, eta bar. Eta bestetik ere, ba, identitate kulturalari dagokion diskurtzoa dira, ezta? Ba, gure kulturan beti eginda edo tradizioa edo ez dakit. Hori alde batetik, ez? Alde batetik esentzializatzen da pilo bat, bai kulturalki eta bai naturalki ere bai, baina beste alde batetik ere, ba, daude diskurtso deslegitimatzaile horiek, ez? En plan, uste dut veganoei edo antiespezistei beste aktivistei exigitze, osea, beste aktivistei exigitzen ez diren gauzak, exigitzen dira antiespezistei, ez lan, ba, veganoa bazara, baina zararen, ez dakit, txamarra bat baldin baduzu, edo supermerkatuan behin edo bitzan ez dakit erosi badezu, orduan ja, zure borroka antiespezista guztia legitimatzen da, ez? Eta hori ez da gertatzen, ba, beste borroka batzuekin, edo ez hainbeste, igual, edo ez beste espazio politikoetatik behintzat, ez? Orduan, ba, nola ikusten duzue, nola ikusten dituzue resistentzia hauek, ze esan behar da, edo nola aurre egin daiteke resistentzia hauei, zakit horri buruz zerbait. Daude bi alde, bat, ba, argumentu guztiz inbalido bat dela niretzat norberaren koherentziari referentzia egitea, ez? Zer nun erosten dezun zuk, ez? Edo zure diskurtso politikoa eta mugimendu oso batena, ez? Askotan ematen dela, ba, inbalidoa den argumentu hori nire ustetan, ze akatsak denok dozkagu, maila pertsonalean, eta horrek ez besan nahi ideiak akatsak dituztenik, ez? Baina ez ere autokritiko izan da, uste dut, erru asko degula edo mugimendu antiespezistan, eta uste dut, saiatzen ari garela horra aldaketa bat egiten edo, baina badago arazo handi bat dela gure borroka lotu dela kontsumitzeko era bati. Ez? Osa, gu exigitu dana, izan dela vegano izatea, eta noski dela oinarrizko gauza bat animaliekin harremantzeko. Osa, beraien gorputzak jatea, pues, argi dago, oso erlazio sano eta horizontal bat ez duela garatzen, ez? Baina uste dut hor engantxatu gerala edo, ez? Osa, izan dela, zer gauza erosten ditugun, zer jaten degun, zer, osa, kontsumo horren baitan denbora guztian diskurtsoa. Eta uste dut hori konfliktiboa izan dela, ba, hor, ari zeralako eskatzen koherentzia individual bat, ez, jendeari, eta nik uste dut guk eskatu behar deguna dela edo konpromesu kolektibo bat, osea, ardura hartzea ideologia batena, ez, eta eraldaketa hauetan zer gauza aldatu nahi ditugun errebisatzea, eta animaliekin nola harremantzen garen errebisatzea, eta ba, igual urruntzea pixka bat jaten degun horretatik, edo, hori baino gehiago, igual, bazter erosten dugun horretatik urruntzea, ez, diskurtso hori abandonatzea, ja, eta sakon analizatzea zergatik harremantzen garen horrela animaliekin, zer egin diegun, nola sartu dien hilketa kate batean, ez, osea, azkenean fabrikak egin dira honentzat, eta nola garatu den hori sozialki, etekin bat dagoela, ez, dirua egiten duela animalien esplotazioak, eta nola eraldatu nahi dugun hori. Nik ez dut uste nik erosten edo ez erosten aldatu dezake danik munduan, ni antolatu egin behar naiz, eta mugitu egin behar naiz, eta hemen egon, eta kalera atera, ez? Eta igual hortaz gutxitze egin da bestearen alde, eta horregatik gaizki ulertu da, badago diapo bat bukaeran, erakutsi nahi nizuena, dala pixkat gure posizioa, ba, guztia desmentitzeko edo, a ber, dela veganismoa ere lotu dela dieta batekin, ez, eta nola jan behar den gauza konkretu bat, eta claro, horrek egin du inkompatible beste zenbait posizionamendu politikoekin, osea, guk antiespezista, antikapitalista bezala, ez? Bueno, hortxe. Vale. Badakigula vegano izateak ez duela mundua ezerta salbatzen, badakigu krudeltasuna dagoela munduan, zapalkuntzak daudela munduan, ez, hori lehenengo autokritika,
Ondoren, antiespezista izateak ez duela suposatzen aukera vegano gehiago izatea supermerkatuetan. Osa, guk rebindikatzen duguna dela txikitzea, desazkunde bat, baserrira itzultzea, baina baserrian egon behar geran ekazari bezala, ez abeltzain bezala, ez? Osa, hori da gure buru jabetza guretzat. Baina ala ere hori, osa, buru jabetzaren alde jarraitu behar dugu borrokan, ez? Eta pixkat, ba, berrizketa bat egon behar dula gure koherentziaz edo nire koherentziaz hitz egin beharrean antiespezismoaren ideia hitz egiteko. Mira, yo creo que hablando de lo del biologismo y lo de la cultura, o sea, pasa una cosa que igual que nos han criado la heteronorma, nos han criado en el especismo, o sea, nos han educado y nos han criado en el especismo desde que naces, desde que eres pequeña, te dicen si naces con una genitalidad, cómo te debes comportar y además te dicen otras cosas, que la vaca da leche, que la vaca no da leche, que la vaca se la robas, que las ballenas dan huevos, que el cerdito da carne cuando lo tienes que matar para conseguir esa carne. Entonces, claro, esto pasa y lo tenemos totalmente inculcado, o sea, la relación con los animales la tenemos a fuego marcada. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo creo que pasa, hay una cosa que se llama las tres N's, que es normal, natural y necesario, ¿no? Entonces, claro, para la heteronorma sí que hemos sido capaces de romperla sabiendo que no es ni natural, ni normal, ni necesario, ni casarte con un hombre, ni tener hijos, ni ser hetero. O sea, eso sí que hemos sido capaces de romperlo. Pero, sin embargo, la relación que mantenemos con los animales no somos capaces de romperla, no sé por qué. O sea, no, pues porque, en cierta forma, no la creemos, ¿no? Y es algo que como que lo tenemos muy identitario, ¿no? E incluso saltamos a veces cuando te sientes observada, o sea, cuando alguien te apela a esto, está tan interiorizado en tu... lo tienes tan interiorizado que incluso te sientes, ¿no? Se siente la gente agredida. Como diciendo, oye, que esto es mi identidad. No, perdona, tu identidad es una construcción, como ya lo sabemos. Porque la biología ya sabemos que es una mentira. O sea, lo que nos dice, ya sabemos que es una mentira. Y si lo sabemos para la heteronorma y lo hemos sabido romper, también lo tenemos que hacer para el especismo y dejar de tratar a los animales como los hemos tratado. ¿No? Sí, a mí la primera cosa que has dicho es que, bueno, me he sentido muy identificada porque... Que me he sentido súper identificada con eso de que nacemos en un entorno donde, obviamente, crecemos, ¿no?, especistas, eta, bueno, a cambio de idioma, eta ni adibidez baserri munduan daukat familia, eta niko goratzen naiz, aitona bisitatzera juten nintzen askotan, bisitazela ondoko behi granjara, ez? Behiak ikustera, animaliekin harremantzera, eta horregonda ere, nik uste dut 15 urterekin konturatu nintzela, behi batek esnea emateko txekor bat zegoela nunbaite. Osea, enuen ikusi, nik behiak ikusten nituen eta behiak esnea ematen zuten, ez? Eta hori jakindan ere nire familiaren ondoko baserrian behi granja batera zela bisita, ez? Orduan, askotan normalizatzen ditugu gauzak pila bat, nire igandetako plana zen hamburguesak egitea familiaren arategian. Eta horrekin ere hautsi daiteke, ez? Osea, nondik gatozen ikusi daiteke. Osea, ere dago mito hori, osea, hiritan aislatuak bizi garen horretan, eta nik uste dut Euskal Herrian ez dela hori gertatzen. Osea, denak daukagula familian norbait oioak dituena, edo, osea, ez gaudela makro hiri super aislatu batean, errealitate bat daukagula inguruan, baina normalizatu eta barneratu dugula. Eta orduan orain guk ere aurkitu behar ditugu, ez? Klabeak jakiteko nola hautsi orain arte egin dugun, adibidez, hetero arau hori identifikatu, hautsi, aldatu, ez? Orain honekin nola egin dezakegun animaliekin daukagun harreman hori ere berplanteatzeko. Ez dakit, igual norbaitek zerbait komentatu nahi duen, galdetu. Nik uste denbora daukagula oraindik, ez? Como bai. Animatu. Aprobetxatu.
Opa. Bueno, yo tenía una pregunta porque no he entendido bien. Hablas como una locomotora y no te he entendido bien lo que has... has hablado de un LEFA, Liga Exterminadora de Feminazis. Sí. No he entendido si no, erais parte de esa liga, si ligáis con las feminazis. O sea, quiero decir que como hablas tan rápido no te... No, a ver, lo de la LEFA... Lo de... A ver, lo del que he dicho de la LEFA es un cómic que es una ironía sobre la, bueno, ironía cierta sobre la vida, que hemos hecho el guión, que no tiene nada que ver con esta charla, y nosotras como hay gente que nos, muchos machirulos nos han tratado de feminazis, hicimos como un giro, como hacemos muchas veces desde Parole, irónico, para, como que existía una liga que se pensaba que era lo más guay del mundo y que en realidad nos llaman feminazis y nos quieren matar. Sí, o sea, pero era una ironía. Suponemos que muchos machirulos, ¿no?, querrán exterminar continuamente sus cabezas a lo que ellos llaman feminazis, ¿no? Pero que ese cómic lo único que tiene que ver con el antiespecismo es que la protagonista es antiespecista también. Bueno, y que hemos intentado plasmar un mundo antiespecista y os lo recomendamos si lo queréis comprar. Claro. Superbollo contra la LEFA se llama. Superbollo contra la LEFA. Con tinta me tienes, por si queréis. Hacemos publicidad ya que amablemente lo han sacado. ¿Alguna duda más de la LEFA o...? Komentariren bat, galderak. Gracias. Sí, yo, tu nombre es Mayane. Vale, pues quería preguntarte cómo crees que se puede llevar el antiespecismo a entornos rurales cuando son... muchas veces personas que tienen muy arraigado el tema de la matanza o determinados tipos, bueno, sí, relaciones con los animales que vistas desde el antiespecismo son muy problemáticas, pero también son gente a lo mejor muy mayor o que, bueno, ya tienen esto instaurado en su cultura, son rituales, son formas de entender la vida completamente diferentes a las urbanas. Entonces, ¿cómo se puede traspasar esa barrera? Es una gran pregunta que yo me hago mucho, pero, a ver, no sé, así, o sea, quiero decir, yo tampoco tengo la respuesta, pero bueno, un poco mi planteamiento sería, bueno, primero intentar como ser humildes y entender cómo se construye todo eso, ¿no? Y lo que veo, por ejemplo, es que a veces infravaloramos incluso al ver... como esa relación con animales tan brutal y normalizada, ¿no?, infravaloramos la capacidad de revisión y la capacidad que tienen para conectar con esos animales, porque por lo menos en esos entornos donde la industrialización pues no es tan presente, al menos los animales tienen nombre. No sé si me explico. En una cadena de un macromatadero hay un mogollón de números, ¿no?, a los que están asesinando. Entonces, en un entorno así, yo lo donde veo la oportunidad es a que esa persona conecte con la identidad de ese animal, ¿no? Porque hay una convivencia, porque hay una personalización, porque yo creo que en realidad está mucho más cerca de lo que creemos de una relación sana con ese animal. Ahora bien, se ejerce un montón de violencia y pues ahí ya es como la pregunta complicada, ¿no? ¿Cómo conectas a esa persona? Hay gente que conectará, hay gente que no, es lo que te decía, luego yo he conocido en el movimiento antiespecista esa gente que parece que está súper desconectada de la ciudad, toda vestida de negro tal, y resulta que todos hemos tenido más lejos o más cerca, ¿no?, estas situaciones, o precisamente, no sé si hablabais vosotras, que hay una compañera que trabajaba en un matadero, ¿no?, y después de estar trabajando en un matadero, joder, pues dices, esto no es sostenible, no es ético en mi vida, no lo puedo hacer. ¿Qué está pasando? Entonces, que a veces esa conexión puede estar mucho más cerca de lo que esperamos. Y yo creo, sobre todo, que igual nos salen actitudes súper a la defensiva, ¿no? Como, claro, una vez que ves o identificas esa violencia que es súper fuerte, ¿no?,
es como algo que quieres cambiar ya, ¿no? Pero tenemos que también tener paciencia y darnos cuenta del recorrido que tiene este movimiento, que es que son, aquí al menos, en un contexto europeo occidental, son 20, 30 años, ¿no? Donde empieza a tomar fuerza, quiero decir. Entonces, joder, si es que estamos viendo una charla donde seguro que estamos explicando por primera vez lo que es el antiespecismo, también, ¿no? Como... pues, no sé si te he respondido algo así, pero... Claro, eso también, lo que comentaba ella, igual no... O sea, ya no tanto para personas más mayores que no tienen una cierta, no sé, politización, me da igual, ¿no? Pero también en los últimos años sí que han surgido como igual desde iniciativas feministas, ¿no? Pues ganaderas, mujeres, ¿no? Y se está dando también como mucho peso, ¿no? Pues a una ganadería pequeña, ¿no? Que se supone que trata bien a los animales, desde el feminismo, además. Entonces, también cómo hacer esos... enlaces, ¿no? Con desde dentro del feminismo, ¿no? ¿Cómo se puede? ¿Cuál es el diálogo ahí, ¿no? Entre antiespecistas y ganaderas, ¿no? Dentro de un, imagino que lo habréis pensado. Y... pues no sé, a lo mejor, a ver, en primer lugar que nosotras no tenemos nada en contra de las ganaderas y además pensamos que supongo que es un oficio que las empodera, tienen tierras y es como algo empoderante para una, ¿no? Una mujer, una. Claro. Para nosotras, claro, no es el oficio ideal, es decir, en un mundo ideal ese oficio no debería existir y habría otros oficios donde no, el fin último, porque claro, imaginaros, se nos dice muchas veces, lo que es cierto, ¿no? Hay una ganadería pequeñita que dices tú, donde hay cuatro animales no humanos que, y encima les dan una vida feliz. Pues yo os emplazo a pensar, si vosotras tenéis, imaginaos, el animal no humano que está en una situación horrible, la muerte puede ser hasta liberadora, en cierta forma. Pero imaginaos un entorno como nosotras somos de Alacant y eso es un secarral, hemos venido aquí, es tan bonito todo verde, hemos visto los animalitos. Yo diría, yo quería ser un animalito de esos, ¿no? Ahí. Entonces imaginaos una vida plácida, bonita. ¿Querríais que os matasen? O es más duro matar a alguien, a un ser vivo que tiene una vida buena. Creo que todavía es como más chungo, ¿no? O sea, ese animalito que en vez de 3 años podría vivir 15, se merece ser sacrificado. Entonces, hay como, evidentemente, entendemos las ganaderas, a lo mejor lo interesante fuera que se hiciesen agricultoras, eso podría ser una salida, que no lo sé, pero bueno, que es un tema que nos parece bien todo, pero que el fin último de sacrificar al animal, pues bueno, creemos que no, que como volvemos a la teoría queer, los cuerpos que importan y los que no importan, si luchamos para que todos los cuerpos importen, pues no creo que sea muy, pues muy ético sacrificar a alguien. Además, un día lo hablábamos también, bueno, todos tenemos familiares, ¿no? Que tienen como animales en gallinas, tal, y les ponen nombres, eso que hablaba Mayale, ¿no? Y yo no entiendo cómo alguien, además, Pepi y tal, ¿no? Yo no entiendo cómo alguien se puede levantar un día y decir, voy a matar a Pepi, ¿no? O sacrificarla, o sea, me parece como un acto de empatía, o sea, o de que te han quitado la empatía o te han quitado la... No lo sé, o sea, yo no podría dormir esa noche de pensar que tengo que ir a cortar el cuello a mi Pepi que la he criado y la... Bueno, no lo sé, eso para mí sería como algo tan impensable, que no sé, yo también supongo que de alguna forma, como todo es una construcción, nos anestesian la empatía, cuando tenemos un privilegio, hacia ese privilegio la empatía nos han anestesiado de tal forma que igual ya, pues eso, no consideramos ni que eso sea, lo consideramos mercancía, ¿no? Lo que hablábamos de... Bueno, no sé, es un poco mi opinión. Nos han robado la empatía, ¿no? Como emoción. Yo para recuperar esa empatía, ¿no? Me gustaría como pensar en que nos podemos fijar, a mí es algo como que me ha cambiado mucho la forma de pensar, es como intentar fijarme en las resistencias que tienen esos animales. O sea, no la... hori, resistentzia aktibo bat egiten duten agenteak diren, ez? Badaukaten beraien mundua aldatzeko saiakera. Osa, hor ikusten da, ez? Sujetuak direla, ez dutela norabaitera jun nahi, beraiek interes batzuk dituztela, eta nola hori guztia inposatua den, eta beraz orduan dominazio bat dagoen, zer beraiek badaukate aukera, gauza bat nahi izateko edo bestea nahi ez izateko, ez? Eta bultzatuak dira, ez? Eta gainera hori etekin batena atzetik, ez? Eta orduan niri
Ba, hori asko, asko aldatu zian ikusteak beraien saiakera hori askatuak izatekoak. Askotan ez dutela lortzen, ze beraien gain dagoen boterea izugarrea da, ez? Baina badaudela horretan hori egiten saiatzen diren animaliak eta askotan gainera askotan erresistentziak, askatasun ekintzak edo beti dira como super indartsuak, violentoak ezakitzer eta ez uzertan, ez? Osea, animali bat hain zapaldua dagoenean eta hain aukera gutxi dituenean, negarre egitea, horro egitea, ez? Edo geldi geratzea bere tokian. Astoak gaur egun ia dira como bineta bat, ez? Osea, astoak ze buru gogorrak dien, ez dien mugitzen. Jode, ez da mugitzen ari, erresistitzen ari da, ez? Zuk egiten diozun indarkeria. Eta hor argi ikusten duzu norbait dela asto hori. Sí, yo quería decir también eso, que me parece muy importante, que estamos aquí hablando de cómo liberar a los animales, pero no tenemos que olvidar que los animales, o sea, ahora mismo hay millones de animales, es que me dan ganas de llorar, intentando liberarse, justamente lo que está diciendo Mayalen, poniendo resistencia, o sea, ellos también tienen un propio movimiento entre sí mismos de liberación, y hay miles de formas en que oponen resistencia e intentan liberarse de esa opresión, evidentemente. O sea, me parece un tema como tan terrible que... Y que me parece muy interesante ese apunte, sí. Voy a ir aquí ya. Bai, egin galderak. Me voy a atrever, no soy anti especista, pero sí soy escéptica. En realidad, comer es algo, hay una especie de ley de vida, el hecho de que un animal de alguna manera tenga que comer otro animal, se llama la predación y digamos que hay una especie de ley de vida. Es decir, no sé si nunca has visto cómo un gato come a un ratón. Y el gato es bastante cruel, suele ser bastante cruel, porque el gato se juega muchísimo y el ratón lo pasa mal. Entonces, mi pregunta es, al final, me gustaría saber cuál es tu filosofía en cuanto a la alimentación que puedas, el régimen alimentario que puedas desarrollar. No es una pregunta de provocación, porque de la misma manera que existe la especie humana y la especie animal, existe también la especie animal y la especie vegetal. Y es decir, que el mundo está así clasificado en varios géneros, ¿no? Y puedes perfectamente considerar que un vegetal, el hecho de comer un vegetal a veces cuando se cortan determinados árboles, pues puedes sufrir. Entonces, mi pregunta es un poco ¿cuál es un poco tu filosofía en cuanto al tipo de alimentación? Y es una pregunta muy importante porque estamos en un momento complicado, ya que se habla de la sexta extensión de las especies. Entonces, yo creo que... Vamos a ver una cosa, las plantas y los árboles no tienen un sistema central, un sistema nervioso centralizado, con lo cual no tienen conciencia de sí mismos. ¿No me oyes? ¿Ahora? Ahora. Que digo que las plantas y los árboles no tienen un sistema nervioso centralizado, con lo cual no son conscientes de sí mismos, no distinguen qué cosas son placenteras, no tienen intereses propios. Los animales sí, o sea, los otros animales sí. Y ahí ya, o sea, para comer un animal tienes que matar necesariamente. Para comer una planta no tienes que matar a un ser sintiente. Entonces, con lo cual, para comer evidentemente son 100% plantas, o sea, 100% plantas, ¿no? O sea, es... Y además que has hecho una cosa muy, muy interesante, que es la crueldad, por ejemplo, que un gato persigue o se come un ratón, ¿no? Es decir, si vemos comportamientos de naturaleza que nos parecen crueles, ¿por qué tenemos que imitarlos? Es decir, si nos parece cruel que alguien se coma a alguien, o un ser se coma a otro, o como la forma, ¿por qué tenemos que imitar eso? Si ya tenemos una tecnología, una
no sé, una perspectiva donde podemos utilizar otro tipo de dieta donde no haya que morir nadie. Entonces, justamente, yo creo que lo que tenemos que hacer es no entrar en lo que sea cruel de la naturaleza. Pues no tendría ningún sentido imitar aquello que justamente tú dices que es una crueldad. Y yo creo que además otra cosa, o sea, que un gato, un león, lo que sea, son carnívoros estrictos, pero nosotros no somos carnívoros estrictos. O sea, nosotros somos omnívoros, con lo cual, lo de comer carne, lo de comer animales marinos, es una opción, no es una obligación. Yo quería añadir a esto que, bueno, obviamente, como habéis hablado hasta ahora de desnaturalizar lo natural, ¿no? Sí. Que hay cosas que se dan por hecho, que precisamente porque tenemos una agencia y somos capaces de decidir cosas, todas estas cosas se pueden transformar en cuanto a muchas cosas que nos han dado hechas por naturales, que encima tendríamos que revisar cómo de naturales son, ¿no? Y no construidas. Quería añadir además que a mí no me parece comparable la relación entre dos animales en la que, bueno, pues su forma de supervivencia tal es atacar a otro animal, ¿no? A un sistema estructural que lo que hace es domesticar animales, o sea, es decir, tú coges un jabalí, ¿vale? Y durante un montón de miles de años lo encierras en un sitio, le condicionas, cambias su cuerpo, cambias sus capacidades intelectuales, ¿no? Porque está condicionado durante toda su existencia esa especie, y le quitas la autonomía, le quitas la capacidad de valerse por sí mismo, le quitas la capacidad de resistencia, le quitas la capacidad de organización, de convivencia con su especie, con su manada, ¿no? Con sus relaciones y su comunicación social. Y entonces la metes en una industria donde la reproduces forzosamente y después de una domesticación, ¿no? Que es como la anulación del ser, porque es la anulación del ser la domesticación, después de eso la matas, la metes en una bandeja y la pones en el supermercado. ¿Cómo podemos comparar eso, ¿vale? con un gato que caza a quien quiera cazar, ¿no? O sea, me parece como que es, o sea, mira cómo hemos desnaturalizado, ¿no? O sea, estamos fijándonos en lo desnatural que es no comer carne en lugar de fijarnos en el sistema capitalista que hemos creado y que genera todo esto. O sea, a ver, hay mucha diferencia, ¿eh? ¿Cuál de las dos cosas queremos cuestionar, ¿no? Para mí es eso. Bueno, ba, igual honekin geratuko gara, ez? Ba, normaltasun hori apurtu behar dala. Eskerrik asko hiruoi, osea, nik uste dut mai hau oso beharrezkoa izan dela feminista liontan. Eta... Venga, sí, bai. Baina, mikrofonoa mesedez bestela ez da entzungo. Azkar, azkar. Sobre los seres domesticados, azkenean guk sortutako espezie bat izan daiteke, ez? Osatzen dezakegu behaiekin. Debería desaparecer la especie de seres domesticados? Askatu nahi baitugu nola indezakegu? Behaiek desagertarazten, ez dakit. Como volverian al salvajismo? Galdera, erreza. A su estado natural. Jode, ondo bukatzen aizan, bain. Mugimendaren galdera kerrena. Ba, argita garbi badago sekulako arazo bat, porque daude milaka norbanako oraintxe autonomoak ez direnak, ez? Eta gai ez direnak bernaturatuak izateko. Uste dut horregatik daudela babeslekuak ere, ez? Ba, industriatik atera diren animali horiek askatasunean bizi ezin izan badute gure ardura delako zaintza. Ez? Eta hori da igual erdigunean jarri behar degula, animali horiek zaintzea. Eta gero, uzten diet, urrengo lana, filosofoa, lehen aipatu dituzten filosofa guzti horientzat, pentsatzeko espezieekin zer egin, ez? Eta ere, pentsatu arazteko ere, batzuetan, agian espeziearen izate bera, ez? Bain, bat zeuden, errinozeronte txuriak laborategi batean reproduzitzen saiatzen, ez? Espeziea mantentzeko, baina horretarako bizirik dagoen azken errinozeronteak egon behar du laborategi baten barruan, bale? Orduan, noraino ez dan hori romantizazio eta fetitxe bat ere, ez? Bale, ba, ja...
Azcar. Quiero decir que otra cosa, ¿no? Respecto a santuarios, que es una experiencia muy interesante, que os recomiendo que, si os interesa, hay muchísimos en el Estado español y que se puede hacer socias, y una forma también de contribuir. Y sobre todo, hacerse veganes. Ya, ya con esto. No, os ando, más que ricasco. Gu orain bagoaz eta bueltatuko gara bostetan, literatura mailarekin, Carmele Jaio eta Aide Rodríguez. Así que, bueno, gero arte.